cuatro pilares que debes destruir si no quieres seguir esclavizado y si quieres realmente llevar tu vida a un siguiente nivel y quieres dar un salto cuántico a nivel de conciencia para que luego eso se pueda traducir en una mejor, un mejor plano material donde influye en tu economía, tus relaciones, tu salud. Si quieres realmente dar un salto cuántico en ese plano, debes darlo antes en el plano espiritual, en el plano no visible. Y hoy te voy a hablar de cuatro pilares, de cuatro falsos dioses que hemos creado en nuestra sociedad que debes derribar si quieres que te vaya bien la vida. Antes de empezar con la instrucción de hoy, me gustaría pedirte que, si todavía no me sigues o estás suscrito, que lo hagas, porque es la única manera que tengo de avisarte cada vez que suba nuevo material, nuevo contenido, nuevas instrucciones para poder ayudarte a llevar tu vida a un siguiente nivel. Así que si estás viendo esto desde el canal de YouTube, aquí abajo vas a tener el botón de suscribirte, dale a la campanita y activa las notificaciones. Esto es muy importante, activar las notificaciones. Si lo estás viendo desde Facebook, lo mismo. Dale aquí a seguir. Y aquí abajo vas a ver también activar las notificaciones. Dale a las dos cosas y así te avisará. Y si lo estás viendo desde Instagram, pues aquí al lado de mi nombre, aquí arriba, vas a ver que al lado de mi nombre pone un botoncito que pone seguir en azul. Le das ahí y también te avisará. Es la única manera de decirle a la red social, oye, avísame cada vez que alguien suba un vídeo porque quiero enterarme de todo lo que diga, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir llevando mi vida a un siguiente nivel, quiero convertirme en un alma imparable. Bueno, y ahora sí, dicho esto, voy a hablarte de cuatro falsos dioses, cuatro pilares que debes derrumbar si quieres que tu vida te vaya bien. Estate muy atento. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Hoy te voy a hablar de los principios de la saga de la voz de tu alma, que son las bases fundamentales en tu vida, son los principios universales que todo el mundo debería conocer. Porque el mundo primero se crea en la parte no visible y después se crea en la parte visible. Y la gente no domina la parte visible y mucho menos la parte invisible. Bueno, hoy quiero hablarte de cuatro pilares, cuatro falsos dioses que hemos creado en nuestra sociedad que nos han quitado el poder personal, nos han quitado la libertad de elección, nos han anulado todo, la creatividad, la capacidad de discernir, la capacidad de elegir por nosotros mismos, y son falsos dioses que ya se están derrumbando gracias a todos estos acontecimientos que han pasado durante el último año a nivel mundial. Están ayudando a que cada vez más gente y más gente despierte del trance hipnótico en el que estábamos sumergidos. Y bueno, déjame explicarte un poco primero cuáles son esos cuatro pilares y cómo se han ido derrumbando y se van a seguir derrumbando poco a poco con el despertar de la conciencia. Lo primero de todo decirte, ya en el primer tomo de La Voz de tu Alma hablo de tres pasos para el despertar de la conciencia. El primero es el victimismo, donde está todavía la mayoría de la gente allá afuera y siempre está buscando un culpable externo, siempre se está quejando, siempre está en negatividad, siempre se está mintiendo acerca de los acontecimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Después está el empoderamiento, que es cuando empiezas a crear tu vida y te haces responsable de tu vida. Y después está la rendición. La rendición es cuando, además de crear tu vida conscientemente, confías en el universo, Dios, energía, como le quieras llamar, y sabes que si tú haces tu parte, él hará la suya también, y que las dos partes crearán el super resultado que tú estás buscando. Ahora, ¿cuáles son los cuatro pilares? Hay cuatro pilares, cuatro falsos dioses que han creado nuestra sociedad desde hace muchísimos años. Uno de ellos es el pilar de la religión. Otro de ellos es el pilar de la economía, otro de ellos es el pilar de la política, el del poder, y otro de ellos es el pilar de la ciencia. Cada uno de estos pilares han estado condicionando nuestra manera de pensar desde el principio de los tiempos, prácticamente, porque hay algunos pilares que ahora son más imperantes que otros. Por ejemplo, ahora el pilar en el que todo el mundo confía es en la ciencia. Pero si te das cuenta, y cada uno de estos pilares tiene unos paradigmas que han imperado a lo largo de los últimos años, pero que se están desmoronando.
Y si vemos la situación mundial, por ejemplo, cada uno de estos pilares tiene una explicación. Últimamente la gente está creyendo más en la explicación científica, pero todos los pilares tienen fuerza y están hablando de ella. Por ejemplo, el pilar de la religión te habla del apocalipsis, de que estamos viviendo tiempos apocalipsis, de apocalipsis, y que es un castigo de Dios por lo mal que nos hemos portado. El pilar de la economía te está diciendo que esto es una estrategia para resetear el Banco Mundial porque la inflación estaba altísima y debemos volver otra vez a bajar los valores económicos para volver a iniciar y se habla del gran reset mundial, etcétera, etcétera, etcétera. El pilar de los políticos utilizan todo esto que ha pasado a nivel mundial para, por un lado, hacer cosas desviando la atención con lo que ocurre, para hacer cosas y que los ciudadanos ni se enteren o pasen desapercibidas en los medios de comunicación, o para pelearse entre ellos e intentar ganar más adeptos y más votos, cuando sabemos que la política no es una cuestión de ayudar a las personas, es una cuestión de poder, es lo único que están buscando. Y, por otro lado, tenemos la ciencia, que se ha creado un paradigma a lo largo de los últimos años que cuando alguien dice está científicamente demostrado, automáticamente la gente deja de pensar. Cuando alguien te dice esto es científico, esto está científicamente demostrado, los principales expertos científicos avalan que lo hemos visto en los anuncios de televisión de pastas de dientes, o sea, 9 de cada 10 dermatólogos o de cremas, 9 de cada 10 dermatólogos recomiendan esto. 10, 9 de cada 10 dentistas recomiendan esto. ¿Qué es esto? Pues que si la ciencia dice una cosa, la gente deja de pensar y la cree automáticamente. Pero si te fijas, la ciencia hoy en día también está muy dividida. Hay una versión oficial, que es la que apoyan los medios de comunicación oficiales, me pregunto qué intereses tienen también en apoyar esa versión, y hay otra versión no oficial que está diciendo todo lo contrario, lo que significa que no nos podemos fiar de nada. Pero, ¿cuál es el gran cambio de paradigma entonces? ¿Cuál es el gran cambio de paradigma? El gran cambio de paradigma es que cada uno estamos en la era de Acuario. La era de Acuario, la era de Piscis, que era la anterior, era la era donde todos íbamos en cardumen, como las pirañas, íbamos en banco de peces, todos en bancos, todos con las masas, siguiendo una dirección, todos aborregados, todos. Ahora estamos en la era de Acuario. La era de Acuario es la era del maestro interior. Por eso escribí La voz de tu alma, para ayudarte a conectar con tu maestro interior. Y esa era de Acuario es el hombre con el cántaro. El hombre con el cántaro tiene la capacidad de verter el agua donde quiera. Tiene capacidad de discernimiento, tiene capacidad de pensar por sí mismo, tiene capacidad de aprender a delimitar lo que él cree y en lo que él no cree. La mayoría de las personas han perdido esa capacidad. Aprender a escuchar la voz de su alma, aprender a conocer los principios universales. Ayer lo expliqué, el mundo es un efecto placebo global o efecto nocebo, lo que significa que cada uno de nosotros tenemos una manera de pensar que está creando nuestra realidad. Si esta manera de pensar es positiva, se le llama efecto placebo en ciencia. Si es negativa y nos perjudica, se le llama efecto nocebo. Ahora, este efecto placebo y este efecto nocebo, tal como te explico en la saga La voz de tu alma, no es individual, sino que es colectivo. Esto lo decía el psiquiatra Carl Jung. Decía, el subconsciente es colectivo y está conectado. Y todas las personas adeptas a una manera de pensar están creando como un molde más grande en esa dimensión mental que está favoreciendo todo lo que ocurre en el plano material. Bueno, pues el efecto nocebo o el efecto placebo colectivo es lo que está ocurriendo en el mundo. Un efecto placebo, un efecto no nocebo colectivo de una creencia que se ha creído, porque nos lo han repetido durante mucho tiempo, que realmente está afectando a nuestro plano material. Ahora, ¿cómo una persona puede salir del trance hipnótico colectivo? Despertando, despertando de la conciencia, derribando estos cuatro pilares, dejando de crear un Dios en ellos, que tiene total potestad sobre nuestra opinión, y aprender a discernir y a pensar por nosotros mismos, aprendiendo a escuchar la voz de tu alma. Si tú puedes lograr esto, te habrás descarriado del rebaño, por eso llamo ovejas negras descarriadas. Si tú puedes aprender eso y puedes descarriarte del rebaño, entonces
habrás pasado a la siguiente dimensión, que es la dimensión en donde todos los seres humanos tenemos que ir ahora, que es la dimensión donde cada uno de nosotros creamos nuestra propia realidad y nos hacemos responsables de nuestra propia realidad. Pero eso no puede suceder si antes no nos desencadenamos de esas cuerdas que nos atan, nos oprimen y nos aprietan y no nos dejan pensar. Históricamente nos lo han estado enseñando durante todas las generaciones. Por ejemplo, Platón hablaba del mito de la caverna, donde había una serie de esclavos encadenados mirando una pared y alguien manipulando a través de una hoguera y pasando unas figuras que proyectaban unas sombras, de tal manera que los esclavos, que no habían visto otra cosa en su vida, creían que las proyecciones en la pared de las sombras eran la única realidad. Uno de los esclavos despertó y quiso salir fuera. Finalmente se escapó, salió de la cueva y vio la verdadera realidad. Y vio que las sombras eran solamente una proyección de la verdadera realidad, que era mucho más maravillosa todavía. Quiso volver otra vez dentro de la cueva a contarle a sus amigos esclavos lo que había visto. Y sorpresa, sus amigos esclavos se le tiraron encima, le llamaron mentiroso, le atacaron. Esto es como nos cuenta Platón, cuando una persona despierta y conoce la verdad, la reacción de sus semejantes. Te habrás dado cuenta que, en tu opinión del mundo y de todo lo que está pasando, cuando la opinión no es la misma que la de las masas amordazadas, dormidas, viendo las proyecciones de las paredes, que alguien tiene interés en que vean, la reacción de los semejantes que todavía no están despiertos es una reacción de violencia, de ataque y, bueno, y te llaman de todo, ¿no? La cuestión de todo esto es, cuantas más personas despierten individualmente, y el despertar debe ser interior, para poder despertar primero debemos derribar los falsos dioses que hemos creado, los cuatro pilares que hemos creado, y a partir de ahí empezar a proyectar nosotros la realidad que nosotros queramos, pero no que alguien la proyecte por nosotros. Si tú eres capaz de hacer esto, te digo que tu vida va a dar un salto cuántico en la dirección de lo que tú quieres. No solamente tus sueños se harán realidad, sino que toda la humanidad avanzaremos a un lugar mucho más libre, mucho más próspero y de mucho más crecimiento espiritual. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con esto, espero haberte ayudado. Estas son lecciones de la saga La Voz de tu Alma. Si realmente quieres aprender más sobre esta temática y estás involucrado y estás comprometido en despertar de esa conciencia, en salir de ese encadenamiento debajo del túnel y dejar de ver sombras proyectadas y creer que es la única realidad, entonces te invito a que te vuelvas un estudiante de mi saga, de la saga de La Voz de tu Alma, también de la saga de Secretos Revelados. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirla y desde la página web estamos enviando a todas partes del planeta, a todas partes del mundo. Te voy a dejar aquí abajo el enlace de la web para que puedas conseguir mis sagas, también mi entrenamiento del propósito, que es donde te enseño a proyectar conscientemente la visión de lo que quieres crear en tu vida, pero eligiéndola tú, sin tener que a nadie que te diga lo que puedes o no puedes lograr, o cuáles son tus posibilidades o no, porque tus posibilidades las eliges tú. Te dejo aquí abajo el enlace también. Y sin más, destruye estos cuatro pilares, destruye los cuatro dioses, aprende a pensar por ti mismo y te digo que te espera un futuro prometedor. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio tiene y debe empezar aquí y ahora y además debe empezar hoy. Dicen que el tiempo es el mejor de los maestros, pero acaba matando a todos sus alumnos. La única manera de aprender y de hacerlo y poder aprovechar el aprendizaje es aprender rápido. Y la única manera de aprender rápido no son con tus propias acciones, sino aprovechando las acciones de otras personas que no han logrado antes que tú. Aprovecha las acciones de los grandes mentores con los cuales me he influenciado para poder escribir la saga La Voz de tu Alma y haremos que tu aprendizaje vaya mucho más rápido y los resultados en tu vida muchísimo más rápido. Escucha La Voz de tu Alma, vuélvete imparable y tu cambio debe y tiene que empezar hoy. Tu cambio empieza hoy. ¡Chao!
reyes que aún buscan su reino. Cartas de adiós, cartas a un nuevo.